Para, nene, para, moro, para, flaco, para, a mí no me atacas, ¿eh? Conmigo no te la creas, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Callate vos, cara dura. ¿Querés que te cuente la plata de Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, moro? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, cara dura. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidado. Cuidado. Hoy vino Patricia Bullrich al Congreso a dar explicaciones sobre el área que conduce, que es seguridad. Y por supuesto, como se incomodó por muchísimas preguntas que se le hicieron y le hicimos acerca de su forma de actuar, todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, lo fue con este gobierno, con los anteriores, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter. En primer lugar, me amenazó, me dijo, tené cuidadito. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza, pero no tiene el mismo valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave. Y además si lo hace sobre un diputado nacional, porque lo está coaccionando para que yo no actúe como la Constitución me permite actuar. Así que ya de por sí he decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas. Y además porque se puso nerviosa, porque la interrogamos, obviamente, sobre todos los desmadres y todos los atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de 10 años haya sido gaseada, hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hacía 40 años no se producían en democracia, en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación. Y entonces pretendió arremeter con una calumnia y dijo, yo te conozco, yo sé que vos recibiste plata de Yabrán cuando yo era diputado. ¿Qué fue lo que pasó? En esa época, así como es fanática hoy de Milei, ella era fanática de Cavallo. Y yo había promovido en el Congreso, muchos de ustedes se deben acordar, otros no por razones de edad, una interpelación a Cavallo. Y en esa interpelación puse al descubierto un gran negociado en la Argentina que se llamó la Coima IBM Banco Nación. Fue famoso en ese momento. Pero además no solamente lo denuncié, logramos la detención de los coimeros del Banco Nación, que eran todos funcionarios de Cavallo, logramos la recuperación de ese dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares, debe ser la única vez que se recuperó la plata de una coima. Y todo terminó no solamente con estos coimeros presos, sino que con uno que hasta se suicidó, entre comillas, apareció ahorcado en los terrenos de la ciudad universitaria. ¿Qué pasó? Cavallo y sus fanáticos, entre los que se encontraba Patricia Bullrich, para tratar de tapar eso, esa coima fabulosa que alcanzó cientos de millones de dólares, dijeron que eso estaba promovido con Yabrán, o por Yabrán. Era el momento que se peleaban Yabrán y Cavallo. 20 años después, ahora que viene a la Cámara de Diputados y tiene que dar explicaciones sobre todas las barrabasadas que está cometiendo, saca esta supuesta denuncia. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo muchísimos años, casi más de 52, 53 años de militancia política. Nunca he tenido una denuncia de estas características por corrupción ni nada que se le parezca. Y yo no soy Patricia Bullrich, que ya lleva varias de esas denuncias sobre sus espaldas. Yo me voy a presentar en tribunales y la voy a denunciar a ella por calumnias, por injurias. Del mismo modo, reitero que le voy a hacer una denuncia penal por la amenaza que significó, que me dijo, y vos tenés cuidadito, yo no le tengo miedo a nada. He atravesado etapas, como muchos de ustedes, de dictaduras militares. No le voy a tener miedo a estos mamarrachos. Pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que sabemos que es cultora de la violencia y que encima ahora Milei le ha dado el monopolio de la violencia estatal. Así que Bullrich, van dos denuncias.